Marchena, Sevilla, Andalucía. Vamos a dar comienzo otro programa más, otro capítulo más, como quieras denominarlo, de incubadoras caseras. Estamos de lleno haciendo otra incubadora, en este caso una incubadora en caja de cartón. Llevamos dos vídeos y estamos reforzando la estructura porque, aunque sea de cartón, queremos hacerla bien hecha, lo mejor posible dentro de lo que podamos y hacerla resistente, ¿no? Reforzando el cartón de la manera que tengamos en nuestra mano. Y esa es a fuerza de ponerle capa, pegamento entre medio para que la estructura vaya cogiendo fuerza. Y aun siendo de cartón, intentar que sea una incubadora que la podamos tener a largo plazo, ¿no? En el vídeo de hoy, bueno, vamos a dejar la caja, el habitáculo, y nos vamos a centrar en la puerta. Vamos a hacer una puerta donde vamos a cortar tres láminas de cartón y la vamos a pegar una encima de la otra. Pero vamos a coger el cristal y le vamos a hacer una ventanita. Por lo tanto, tenemos que cortar el rectángulo a distintas medidas para que el cristal se quede encajado entre las tres láminas de cartón. Te aseguro que cuando en el vídeo de hoy terminemos de pegar las tres láminas de cartón, recortar para que los cantos queden bien, sellarlos y ponerle el cristal, la puerta va a quedar una puerta bastante resistente y, repito, sigue siendo una puerta de cartón. Seguimos también poniendo vídeos entre capítulo y capítulo. Empezamos poniendo un vídeo cada dos semanas, prácticamente dos vídeos al mes. Y llevamos ya una racha que vamos a intentar seguir manteniendo de poner un vídeo cada semana. Entre medio de nuestros capítulos habituales, pues estamos metiendo cosas interesantes que van llegando a nuestro poder. Vídeos que nos mandáis vosotros de vuestras experiencias contándonos cómo os habéis conseguido vuestras incubadoras, también seguimientos que ya estáis haciendo con vuestras incubadoras y otras fotos así entre nosotros que no son para publicar, pero que me llenan de alegría del ver que ya con el tiempo que llevamos explicando cómo hacer incubadoras caseras, ya no solo las estáis fabricando, sino que las estáis probando con muy buenos resultados. Y la verdad, viéndolo con mucha alegría y dándoos la enhorabuena a todos los que os habéis animado en un principio y la estáis probando y estáis viendo los resultados, que es de lo que se trata. Nosotros vamos a comenzar ya, vamos a meternos en faena y vamos a ver cómo nos queda la puerta de nuestra incubadora en caja de cartón. Estamos ahora concentrados con la puerta después de que en los dos primeros vídeos hemos estado concentrados con lo que es el habitáculo, con la caja. Y tenemos, aquí ya hemos dibujado la forma que va a ocupar el cristal de ese marco, aquí lo tenemos, de ese marco para fotos que compramos en un bazar y que nos va a servir de ventanita. Hemos hecho la marca en este primer cartón que va en la parte de fuera, pero la puerta, para que coja fuerza, lo que vamos a hacer es igual que hemos hecho en la estructura de la incubadora, es para dar fuerza, mira, una lámina de cartón, esta es la segunda lámina y debajo hay otra, la tercera lámina que iremos pegando una sobre otra para que la puerta, aunque sea de cartón, coja grosor y coja también bastante consistencia. Vamos a centrarnos en la primera lámina de la puerta. Hemos dibujado ya aquí lo que es la forma del cristal y vamos a cortarla en el recuadro, en el rectángulo del interior, para que después el cristal se quede apoyado aquí, ¿vale? Esta es la primera lámina, vamos a cortar el rectángulo y vamos a encarar el cristal para ver cómo queda. Y aquí tenemos ya, hemos cortado este rectángulo donde ahora pues le apoyaremos la ventanita a nuestra incubadora, que hará que cuando esté pintada pues tenga otra pinta. Esto queda así. Pues ahora cogeremos otra de las capas de cartón que hemos cortado y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortarlo para que quede justo en la medida del cristal y ya el cristal se quede encajado, para que cuando le pongamos la tercera lámina ya el cristal quede aprisionado entre las tres láminas de cartón. Bien, para que no nos perdamos en ningún momento, esta era la primera capa, el cristal queda ahí, la segunda capa la hemos cortado a la medida del cristal y ya, ¿veis? El cristal ya quedará encerrado pero está todavía suelto y ya después cogeremos la tercera capa, que es la que nos queda, y volveremos a cortarlo un poquito más por el interior. Mi intención después, para que el cristal no se mueva una vez que las tres capas quedan
queden totalmente encoladas es echarle de la misma cola entre el resquicio que quede y ya la cola presionará el cristal que ya dejará de moverse. Si tú los quieres hacer con silicona o cualquier otro pegamento que tengas a mano, pues mientras que el cartón se quede bien pegado, bien afianzado, da exactamente igual, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo con cola de carpintero porque por lo menos aquí es fácil de encontrar, es muy económica y un bote bastante grande sale muy pero que muy barato. Pero como ya sabemos cómo está la cosa dependiendo del lugar donde nos escuche, que hay dificultades para todo, pues lo que tú veas aquí en los vídeos lo reemplazas por lo que más a manos tenga y que nos pueda dar el apaño. Ya digo que ahora vamos con el tercer cartón, lo cortaremos más metido en el cristal, compactaremos las tres partes y ya con los alfileres lo dejaremos pegando para que la puerta quede consistente. Tres capas que harán que la puerta se quede, cuando se seque, claro, está muy pero que muy fuerte. Vamos ahora a poner en práctica todo lo que hemos cortado. Primera capa, y centramos el cristal, ¿vale? Ahora vamos a aplicar cola, ¿vale? Así por todas partes, ¿eh? Y después le aplicaremos la segunda capa. Ya tenemos todo el cartón encolado, como veis, y le aplicamos la siguiente capa. Esta dejará ya el cristal, pues prácticamente ahí bien cuadrado, ¿vale? Aplicamos para que se quede bien. Y ahora ya después le pondremos sus alfileres, sus cosas, y ya quedará bien. Pero nos queda la tercera capa, que es la que va a dejar ya el cristal completamente encerrado, ¿vale? Será esta parte, que ya está cortada también a la medida del primero, y quedaría así. Ya el cristal no podría salirse de ahí. Ya después cogeremos la cola con mucho cuidado y sellaremos por un lado y por el otro, para que ya se quede completamente acorralado una vez que cierre. Y ya, con tres capas de cartón, te aseguro que la puerta va a ser aislante, dura y podemos atornillar también. Como veis, encolada la superficie, cuadramos la tercera capa de cartón para que quede lo más exacta posible. Y una vez que lo consigamos, pues ya después le daremos el retoque final, ¿eh? No tiene que quedar perfecto, perfecto, simplemente que nos sirva para lo que queremos. Una vez que ya lo tengamos bien puesto, pues entonces por los cantos, por los filos, le pondremos las pinzas de la ropa para que se quede bien cuadrado y bien sujeto, ¿vale? Así nos aseguramos de que esto quede, bueno, lo más fuerte posible, ¿no? Que es de lo que se trata. Ya después le reforzaremos, le pondremos, lo recortaremos los filos que no hayan quedado bien, que no hayan quedado perfectos, y a esperar. Es lo malo que tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Que hacemos un poquito y no hay más remedio que esperar a que se vaya secando y el cartón vaya cogiendo fuerza, porque después se quedará muy duro. Pero ahora, en el momento de ponerle el pegamento, en el momento de ponerle la cola, la primera reacción del cartón es ablandarse, todo lo contrario. Ya después sí, después se afianzará y se quedará duro hasta el punto de que se pueda atornillar lo que queramos. Pero la primera reacción del cartón con la cola líquida es aflojarse, ablandarse. Ya después el efecto contrario. Pues ya tenemos aquí toda la estructura, el cristal ya, como veis, completamente encerrado entre las tres capas de cartón, y después pues afianzaremos con la cola de un lado para otro, para que el cristal ya no se mueva y se quede bien colocado. Mirad, ya se ve la puerta colocada sobre la incubadora con el cristal, con la ventanita, que no sé si la vamos a poner así, el cristal vertical u horizontal, pero lo que quiero que veáis antes de explicaros cómo hemos encolado la tapa es cómo va la bisagra colocada. Hicimos este soporte precisamente para que podamos atornillarla, y este extremo pues le pondremos otro soporte por dentro para que el cartón coja fuerza y cumpla su cometido. Una bisagra aquí y la otra aquí, en la otra parte. Son las dos bisagras que darán movilidad a esta puerta que hemos hecho en el vídeo de hoy. Ya quedará bien afianzada, bien fuerte cuando la cola vaya funcionando. Lo que sí les puedo decir es que este vídeo lo hemos grabado en unos cuantos días, debido a que hay que dejar un tiempo a que seque la cola mientras que el cartón reabsorbe el pegamento. Centrándonos en lo que es la puerta, mira el grosor que se le ha quedado
a la caja de cartón después de pegar tres láminas diferentes. Le estamos sellando los cantos con cola. Veis que todavía la cola no está seca del todo, está blanca, pero esto hace que sea totalmente hermética. Estas tres láminas hacen una puerta muy, muy resistente, siendo cartón. Y ahora lo que estamos haciendo es encolar también el cristal. Como podéis ver, la cola todavía está blanca, está todavía fresca, y se puede ver cómo el cristal ya no se mueve, ya ha quedado anclado. Haremos ahora también lo mismo, ¿veis? Esta parte todavía está por encolar, la haremos por aquí, por dentro. Vamos a verlo ahora, y así para que tengáis claro cómo lo hemos encolado y cómo lo hemos reforzado. Y he dejado este canto todavía sin encolar, donde se ven todavía las tres capas de cartón, para que veáis también cómo encolamos lo que es el filo, el perfil, para que quede ya totalmente sellado. Nosotros, repito, utilizamos cola blanca de carpintero, pero que podéis utilizar cualquier pegamento o silicona que tengáis a la mano y que pegue bien el cartón. Vamos a encolar este canto para que veáis que no tiene más historia y que es fácil, solo con tranquilidad y paciencia. Y que los vídeos, pues bueno, nos están durando bastante, porque esto es encolar un extremo y hay que esperar mucho tiempo para que seque. Así andamos un extremo y otro, un extremo y otro, y se nos va el tiempo y tenemos que esperar los tiempos para que no nos pille de sorpresa el que echemos mano por correr y no esté un extremo pegado, y en vez de adelantar lo que hagamos es retrasar el trabajo. Poquito a poco, después recogeremos el sobrante, no preocuparos por eso ahora. Lo importante es que lo llevemos todo poquito a poco para adelante, igual que hemos hecho con los otros tres cantos. Este, como digo, lo hemos dejado para que se pueda ver bien en el vídeo, por si alguien tiene alguna duda, y así podamos hacer nuestra incubadora, que siendo de cartón va a quedar muy, pero que muy resistente. ¿Veis? Ahora a esperar que la cola se seque, y si absorbe y se queda algún hueco, pues ya después sobre la cola seca es más fácil de aplicar. Vamos ahora a encolar este filo del cristal. Ya que está en esta posición, hemos encolado la parte de arriba, pues aprovechamos también y encolamos esta parte de la ventanita del cristal, poquito a poco, y que la cola vaya calando en la separación que hay del cartón al cristal, y así ya el cristal no se moverá. Lo hemos hecho por las cuatro esquinas en la parte de adelante, y ahora vamos a comenzar poquito a poco a hacer lo mismo en esta, la parte de dentro de la incubadora, ¿vale? Así tapamos también el canto del cartón y queda perfectamente. Si esto tenéis silicona, quedaría muchísimo mejor, pero siempre hay que utilizar lo que se tiene a mano para no tener más gastos y más cosas extras. Y con la cola, pues vamos a llevar a cabo la construcción de esta incubadora en caja de cartón. Así ha quedado la puerta de nuestra incubadora, resistente, siendo de cartón, muy fuerte, y va a ser aislante también, porque con tres capas y siendo cartón, pues bueno, ya la iremos probando en su momento y ya veremos cómo nos queda. Lo que sí te digo es que, bueno, íbamos avanzando en el tiempo, íbamos haciendo vídeos largos, de 40, 45 minutos, creyendo que prácticamente internet, los megas, estaban al alcance de todos, y hemos decidido, ya te habrás dado cuenta en los últimos vídeos, de que los vídeos no sean tan largos, precisamente por eso, por el consumo de megas y porque no todo el mundo tiene esa facilidad de poder ver vídeos tan largos. Espero que este formato nuevo, entre comillas, te guste más. Nuestra intención es de, mientras podamos, seguir subiendo un vídeo a la semana, y que estamos ya deseando de que nuestra incubadora vaya tomando cuerpo, nos vayamos metiendo más en materia y, por supuesto, llegue el momento de probarla, de hacerle esa prueba que le estamos haciendo a todas las incubadoras que terminamos con huevos de gallina y con huevos de codorniz, para salir de duda si la hemos hecho bien, si hemos ajustado bien la incubadora, si hemos calibrado bien el termostato y si nos sirve para nuestro propósito. Por eso vamos a terminar ya el vídeo de hoy diciéndote que estamos abiertos a todos los vídeos que nos quieras mandar. Nos están llegando muchos vídeos, que tengas paciencia, que tarde o temprano emitiremos el tuyo, pero que claro, que los estamos editando, los estamos preparando,
y como estamos un vídeo a la semana, pues hay que tener cierta paciencia. Pero que si tú quieres, puedes seguir enviándonos vídeos a través de nuestro correo electrónico, antonioincubadoras@gmail.com. Y también que si nos quieres seguir, estamos en Facebook, en Antonio Incubadoras. También estamos en Antonio Incubadoras en Twitter, y que estamos aquí para lo que nos quieras preguntar también con los comentarios que puedes dejarnos a pie de vídeo, ¿vale? Simplemente eso. Y ya por hoy, pues lo de siempre, que estamos a tu disposición aquí, en Marchena, Sevilla, Andalucía.